Muy buenas noches a todos, chicos, ¿cómo estamos? Cuéntenme cómo va ese día, bueno, esta noche en este caso más bien. Qué pendejo. Cuéntenme cómo les ha ido el día de hoy con sus labores, y con sus cositas, con su clash y con todo en general. Bueno, aquí venimos a hacer farming, así que vamos de una vez a acelerar esta madre. Porque necesitamos, primero que todo, terminar los juegos y empezar también con esos de esos eventos de las super arqueras. Que me preocupa su bandera aquí, que no he hecho ninguno, entonces voy a aprovechar. Bueno, saludos a Pepe Locuras, crack, ¿cómo andas, bro? Saludos, hermano. ¿Todo bien? ¿Tú qué onda? Bien, bro, ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco. Antes te vi en el directo de Sean, Pepe. Pepe, ¿y tú qué, Pepe? ¿Cuándo, Pepe? Pepe, si puedes compartir el directo, se lo agradecería muchísimo. Por cierto, Pepe, ¿tú qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo tenemos directo, Pepe? ¿Cuánto nos haces un directico ahí de farming o de lo que sea, bro? Cuéntanos, Pepe, locuras. Ah, dime cómo, díganme, los que están ahí, cómo se escucha el audio. Necesito saber eso. Tengo que utilizar las tropas ahora que tengo que hacer, que recuerdo, porque tengo que hacer ataques con la super arquera esa. Y vamos a empezar, de una vez empezamos encontrando un buen botín, entonces eso es bastante genial. Vamos a ver el tema de la music, que se quedó como para, what the fuck. No, wait. Eso era así. Que tenía la última, ¿cómo se llama? La última canción ya era de la lista, entonces... Y quiero iniciar de nuevo. Bueno, ya empezamos bien. Empezamos con la mano, con la pierna derecha, con la mano. Sí, con la mano derecha, porque estamos atacando. Ay, yo creo que ya no puse ningún juego. Eso sí, qué tonto. Yo como terminé los juegos del clan. Eso sí está bien, man. Okay, aquí ponemos el mismo, pero le quitamos unos boleros mineros y le ponemos las dos brujas que necesitamos por si acaso. Bueno, vamos a meter tres de por sí. A ver qué tranza, qué nos aparece. Me tengo un putazal de puntos ya. Ya me voy a desbloquear las skins dos veces, dijo. Y aquí estamos a ver si llegamos a 200.000 puntos. Vamos a ver qué tal nos va. O sea, ya igual no ocupamos tantos, pero como meta, como marca. 200.000, no. Yo necesito terminar de hacer también los ¿cómo se llama? Los muros. Bueno, creo que ese tiene 500.000. Vamos a destruir el corazón. Vamos a atacarlo por aquí. Vamos a mandar esto por aquí con las dos brujitas. Y luego vamos a tirar todo aquí a lo que caiga. Okay. Tenemos la primera sanación, furia, toda la historia aquí. Saludos, Sebas, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Ay, la reina no la saqué ni siquiera, qué pendejo. Me suena el clan, creo que tengo un conocido ahí. Tengo que hacer memoria. Cuatepec. ¿Qué crees? ¿Qué crees que puede hacer? Se escucha tu vibrador a la verga.
como que se escucha vibrador, no, no entiendo, bro. ¿Tengo problemas con el sonido o qué? Déjame verificar. Ah, listo, ya sé qué es, entonces. Dime un momento, a ver si puedo solucionar eso. Es interferencia. No debería tener problemas porque en teoría... Deben un momento, chicos. No, si sí está cabrón. O sea, voy, ya lo soluciono. Creo que ya debería funcionar. Cuénteme a ver si ya ya se le fue la estética. Es que, o la estática, perdón. Es que tiene que ver con los auriculares. Pero supuestamente yo había descargado algo, pero al parecer no, al parecer solamente me funcionó ayer. Algo para quitarle esa estática de ahí. Aunque okay, ya nos fuimos con la bruja OP. ¿Por qué solo enfrentamientos? Qué tristeza. Enfrentamientos, no quiero meterla la aldea nocturna. Cuénteme si ya se fue así. Por cierto, chicos, tenemos a Marcos, tenemos a sonidos relajantes. Se escucha como una. Se escucha como cuando Tere se raya. Oh, damn, nigga. Terrible. YouTube no notificó. Como que no, casi lo. Pinche YouTube más pendejo. Si YouTube no notifica, está terrible, ¿verdad? Jeremy te desafió a atacar a Ninja Arque. Yo soy manquísimo en esa aldea nocturna, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a atacarlo por aquí. Sacrificamos uno. Vamos, ahora, ahora. Yeah, amigue. Aquí van a entrar. Mandamos otros por aquí. Y la máquina de asedio. Por dos, no notificó. Mierda. Díganme, chicos, ¿qué tal se escucha el tema del audio? Hola, Juliana. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida al stream. Gracias por pasarte por acá, crack. Sí, ya mejoró el sonido de la estática esa que tenía. Porque eso sí me preocupa bastante. Sebas, Bocasildo, Marcos o Juliana o el que anda por ahí. O Ninja. ¿Qué anda modo Ninja? Yo creo que sí. Asumo que no dijeron nada porque se quedaron impactados de mi sexy voz. Juliana, ¿cómo andas? ¿De dónde nos visitas, amiga? Ok, a mí no me hicieron nada o no me han atacado. Vamos a darle a Casildo, a GT Casildo. Que por cierto tengo que anunciarles algo ahorita, en breve.
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál hacemos? Vamos a ver. Enfrentamientos, multijugador aquí. Este multijugador es el que ocupo yo. Sigue la estática, pero muy bajito, ya está bien. Ah, bueno. Si está muy bajito, ya no hay tanta bronca. Es que si hay mucha estática, sí está bien feo. Si ya es bajito, ya es problema de, no sé. Listo, Sebas, muchísimas gracias, bro, por el aporte. Bueno, chicos, también quería decirles que si alguien tiene algún ayuntamiento 13, aquí el clan Coatepeque con el que estoy está haciendo el reclutamiento, el clan de Casildo, que es súper buen clan, súper buen clan, es súper recomendado. Casildo es un líder muy bueno que apoya muchísimo a todos los jugadores. Regala tarjetas de Google Play a cada rato, el que dona, el que hace los juegos del clan más rápido y demás, entonces súper recomendado. Aquí tenemos ahí tenemos el tag del clan y cualquier cosa se pone en contacto con mi persona o con Casildo, que por ahí anda, que es Headhunter, que igualmente está en YouTube. Y por cierto, mañana los TH10 que quieran participar en un mini torneo que voy a tener, en Twitter hice una publicación. Y ahí están los pasos a seguir para participar en el mini torneo con un premio de 10 dólares, de 10 dólares al ganador. Bueno, sigamos con eso. Fin de espacio publicitario. Mi internet se cayó, nada, nada, te gané manco. Joder, te gané manco, te gané manco. Monita, hola, ¿cómo estás, Moni? Bienvenida, guapa, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo hace Minecraft? Bueno, y vieras que en esos días tengo que empezar la serie en Minecraft. Ya tengo la miniatura y todo, que me la hizo design, pero no he iniciado todavía. Porque no sé qué tan bien me vaya a correr el Minecraft, dijo. $600.000, sí, estos son los que ocupamos atacar. Ya no cogemos ni las brujas, pero bueno. Solo voy a usar para este ataque y ya no lo voy a usar más porque necesito ahorrar más oscuro para cuando salga el rey volverlo a poner. Dice Oli Oli. Bien, gracias. Me alegro muchísimo, monita. Bueno, y sí, ya vi, ya ahora sí, ya me puse al día con tus videos porque iba botado. No había visto, creo que eran como tres, que eran los el último que subiste y dos más, no los había visto. Pero ya me puse al día y ya vi todos tus videos, por cierto. Iniciar desde cero, casi que desde cero. O sea, he jugado, pero vamos a ver. No sé hacer nada que no sea así como normal. O sea, digamos que yo sé más o menos cómo está haciendo Guillén. Sé que tengo que ir a minar y sé que tengo que hacer. No sé, tengo que. No sé, hacer picos y palas y todas esas madres. Pero digamos, yo no tengo idea cómo hacer una casa. O sea, la última casa que hice fue un rectángulo y le puse madera arriba y ya, ahí quedó. Pero si voy a iniciar desde cero, casi desde cero, no desde cero porque les estaría mintiendo porque sí he jugado, pero no entiendo casi nada. Así que Moni, vas a tener que estar presente en la, ¿cómo se llama? En esos capítulos que haga. Más bien Moni, en algún momento tiene que venirse aquí en Discord y hacemos ahí. Cuando se anime, porque creo que con Guillén se anima en algún momento. Entonces, cuando se anime con Guillén a hablar ahí en público, hablas conmigo. Te vienes acá y te invito. Claro, si quieres. Clash of Magic, hello. Welcome to the stream. O bienvenido. No sé. You speak Spanish or you speak only English, bro? Ah, pues está bien así. A huevo. Vieras, está muy sensual la miniatura, en serio. Muy sensual. Así que no, como no sé nada, entonces va a ser un nombre interesante. Algunos compañeros ya tienen, ¿cómo se llama? O sea, ya tienen un servidor ahí toda la historia, entonces tal vez inicie con eso. Where are you from in Clash of Magic?
I'm from Costa Rica. Y only speak English. Okay. I don't speak English, but I wanna try. Sí, en lo que pueda te ayudo, aunque tampoco se hace muchas cosas. Moni, usted se hizo un castillo ahí todo diabólico y de pro que no va a saber, Kissy. No va a saber. A mí no me van con esos cuentos chinos. Chinos, barras, barras, porque es china. Bueno, ya sabes que puedes hacer un video explicando pro tips de Minecraft. Sí, en serio. Si puedes subir, ya debes saber algo. Si puedes subir, ya debes saber algo. Yep. Yo mandé el carrito. Ay, qué pendejo. No me di cuenta. Bueno, valió madre. Si no me robé nada oscuro, terrible. Are you leader of clan? No. The leader of the boss of the clan. Said her name is Casilo. What is your level of stronghold, bro? Pues debe aprender muchas cosas. ¿Qué? Muchas cosas, ya sabe todo. Oh, he is the clan leaders. Well, he said co-leader, but he's the clan leader. Ok, vamos a ver qué madres hacemos aquí. Hey, College of Magic, is your first time here in the channel? Vamos a mejorar de una vez un murito. Porque vemos que antes tenía como cuatro constructores, pero ya puse mejorar todo. Puse un Tesla, bueno, puse dos Teslas y el Rey Bárbaro, el Centinela, ya me quedé sin nada. TH11, also. Ya. You search a clan, bro? Or look, I don't know how said. Sorry for my grammar. Chicos, que cómo ven este ayuntamiento ya se va viendo bonito, ¿verdad? Ya casi lo maxeo. Bastante bien. Y necesito hacer esta madre, pero solo me donaron una vez y ya no me han podido donar más porque el que me dona es ¿quién era? Es Batusai y no está. Por cierto, antes Ninja nos puso aquí un botinaco. Vamos a hacer el botinaco de Ninja. Damn, nigga, ve así, demasiado buen botín. Holy shit. Hoy creo que a mí se me desocupaba ya un constructor. Moni, pero usted está dejando un constructor libre para mejorar muros. Tiene que dejar uno libre. Ah, sí, Moni, lo que quiere es irse ya y dejarme aquí abandonarme como un perro. Ya, admítalo. Admítalo, Moni. Dice, sí, se lo prendió a nivel Saiyajin, esas Valkirias. La reina al 21. Bueno, no sorprendido, solo le robó varas. Los arqueros en qué tache son. En tache 11, Moni, pero yo tengo las arqueras bajísimas. Vea. No las he subido. Which is your age? I have 21 years. 21 years old. And you, bro. No dejo libre porque casi no farmeo. Ay, mole. Está muy mal. Qué madre, no sé. Y esta madre rota la idea. Voy a hacer un ataque aquí. O sea, ya pusimos algo aquí. Sí. Tenemos que. Tal vez con un ataque más podamos quitar esa madre ya. Moni, saludos, dice Hey Clash of Magic, Headhunter is the leader of clan. If you need to
to talk with this, with he. It's here. Vamos a donar aquí con gemas. Bien, cabrón. Ah, ya hice memoria. A Víctor conozco, juego conmigo en tu peor pesadilla. A la madre. I am... ¿cómo es 17? 17. Eighteen, right? Qué imbécil. 18 years old. Oh, where are you from, bro? You don't say me. Where are you from? Aquí presente, Jeremy. Eso aquí tenemos a Diablo Don, Don Diablo, el compita del clan. Jeremy is... No. I don't have 31, I have 21, not 31. I am a kid, not an old man. Don Diablo, ¿cómo estás, bro? Cuéntame, ¿cómo va ese farming? ¿Cómo va eso en general, Perry? Ayer estuviste acá, ¿verdad? Pues Don Diablo es de los fieles. Va, Don Diablo, déjame darte mod porque te lo mereces, bro. Siempre te veo aquí, siempre ayudas y te lo mereces. ¿Dónde está? Don Diablo, aquí. Y mod. He was lead to me. No sé qué diablos quiere decir. Wait, I going to translate your comment, bro. I kid. I'm kid. Yep, I'm kid. Me estaba mintiendo, yes. She was lead to you, bro. Night Fury Gaming, I will support you, will support me. Sorry, bro. I go to translate your message, your comment, because I don't speak English, but I'm gonna try. Dice que el compa no está diciendo te apoyaré, me apoyarás. Obviously, bro. I will support you, bro. Obviously. You are welcome to the stream. Welcome to the channel. And Sachin Marshra. Welcome to the stream, bro. How are you? Where are you from? Diablo Don, bro, es que te lo mereces, bro. Siempre vienes aquí a apoyar a muerte. Ok, tenemos 2000. No sé, bueno, no. ¿Me recomiendas un Éxito Farm para TH9? Éxito Farm de TH9. Tiene que ser G-Barch. Bárbaros, arqueras y gigantes. Creo que es bueno. Si no, con la Luna tal vez. Can we be friends? Yo, bro. Welcome to Miami, man. No, ni aquí llegó toda la people de habla inglesa, ¿ves? Y dicen que mi inglés es malo. No, my English is so better. No. It's bad. I know that it's bad. People, if you like to subscribe to my channel, you are welcome and you help me. I don't know how to say it. Me also from India. Oh, I'm from Costa Rica. Money is from Mexico. Sebas is from... ¿Cómo miras si es argentino en inglés? Argentina. No sé cómo ya lo dice Argentina. No sé dónde es Diablo, no me ha dicho. Diablo, ¿dónde eres, Diablo? Dime. ¿Y Casildo? Casildo is from Guatemala, but she live in USA. Good morning, USA. Bueno, acabamos de hacer un pleno.
¿Vieron lo roto que está el ejército de brujas con 8 más 2 ahí, con Zap? I like it and subscribe it. Oh, bro. Thank you, bro. Thank you. I love Mexico. Yeah. Yep, Mexico is so beautiful. In Mexico have a beautiful girls like money, and it's a good country. Good country. Mexico is my favorite city in the world. Oh, bro. My favorite city in the world is Costa Rica. Dice la G como ja, ¿qué? Base visiting is there. Yup, but I visit your village when I make a direct or a stream for revision of village, bro. Tomorrow or I don't know. For today it's only farming time. But subscribe to my channel and active the bell for other day. Burundi is the best. Yeah. It's your country where you born, bro. No, Sachin, I visit in the village tomorrow. Today not. Okay. No, tomorrow no. Tomorrow have a tournament of Town Hall 10. Aprende inglés con Jeremy y Money. Inglés, vea, Sebas, mi inglés es terrible. Simplemente para comunicarme con la gente y ya. Es todo. Solo eso. Es como los directos de Little Gordita, solo que Little Gordita le habla demasiado bien inglés. No sé si lo han escuchado. Casi que la audiencia de ellos es en inglés. Ok, bro. Ok, I hope for you tomorrow. Work, I wait, I hope, I don't know. How's that, bro? Money, can you make me your friend? Oh, shit. Holy shit, 1 million. Yeah, perfect. Soy de México, Jeremy. Eso, México representing, México in the house. Vamos a ver qué logramos sacarle a ese, porque sí tiene bastante botín, pero es un tache muy alto, entonces no creo que le hagamos todo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo se dirá mate en inglés? Así lo dices, que estoy tomando mate. No sé cómo se dice mate. Ah, mate de español se dice Mare Marix. Hey, Clash of Magic en Sashin Makra. You know how is mate for Argentina? ¿Cómo se dice Argentina en inglés? O sea, ni siquiera sé cómo se dice Argentina en inglés. Me siento tan estúpido. The drink called mate. Okay, listo, así se fue. Okay, bro. Bye. Bye, bro. Bye, see you. I hope for you tomorrow. Hágale que yo suba titán. Así me tengo que comer en salita. Mínimo titán, a la madre, vamos a titán la temporada. I don't marry. Ok, it's a drink. Gana 4 batallas multijugador usando un hechizo de veneno. Vamos a usar ese. Y lo que hacemos es que los hechizos de veneno, vamos a ver aquí, hacemos esto de nuevo. Quitamos las brujas que ya nos ocupamos y esto más bien nos va a quitar. Y aquí ponemos más mineros.
Y aquí tenemos que hacer de veneno. Ay, mierda. Dos de veneno. Y uno para acá y uno para acá. Listo. Si lag se pronuncia diferente en inglés, es como decir la Y. Oh, qué loco. Can you tell me time your country? Oh, the time is 10 p.m. bro. What is your time in your country, bro? Buenas, Jerry Manco. Majo, ya llegaste, majo. Te estoy esperando. Nada que llegas y yo majo me abandonó. Yo todo sad ya estaba. Me mintió. Hi Iraq, welcome to the stream, bro. Where are you from? You're from Iraq. I don't speak English, but I'm gonna try it. Welcome to the stream. If you like to subscribe to my channel, you are welcome, bro. You are very welcome. Tomorrow have a tournament of Tung Hill 10. One for one. Girls ESL. If you have, for you have a town hall 10, bro. Oops, in my country, son las 9:32. Damn. It's the morning, bro. Oh, it is so late, bro. Digamos, yo fijo hago. 1 o'clock a.m. Bye, Clash of Magic. Thank you for stay here, bro. Creo que escribí mal. Uf, here a 1 o'clock a.m. No, está bien. Creo que faltó como diéresis y cosas así, pero apóstrofe es la madre diéresis, que imbécil. Diéresis es como escribir yigüirro. Madre sea, ¿usted sabe qué es un yigüirro? Yigüirro de o sea, ¿qué es yigüirro? ¿Qué me refiero cuando digo yigüirro? Do you eat? Yeah, bro. I eat your dick. What the fuck? ¿Cómo andas, Virgil? Estás aquí llegando al único stream que habla inglés. No, habla no, que hace que hable inglés y en realidad no sabe qué diablos está diciendo. Exactamente. Bienvenido, Virgil. Gracias por estar aquí, bro. Yigüirro es un ave. Pero en Costa Rica uno le puede decir yigüirro a alguien diciéndole como joto. Entonces está cool. Saludos, bro. Muchas gracias por estar aquí, Farsol. Farsol, dime algo. YouTube te notificó algo, men. Es que al parecer a nadie le notificó ni madres. What the fuck, nigga. Qué majo, está viendo mi suerte que tengo todavía de farming. Igual va, dejé 4 tejas, qué mierda, no me llevé todo el botín. Big F. Muchos reyes, nada, que se curan. ¿Cuánto le falta para esa madre? Ay, yo no creo que ni siquiera está el hechizo de veneno. Yo creo que, o fue que no lo tiré ni siquiera. Majo, ahí en el corner ya se terminó el ¿cómo se llama? Los juegos. Bueno, aquí. No, papu, YouTube últimamente no me notifica nada. Terrible. Terrible con YouTube, en serio. Terrible. Saludos, dice Frank. ¿Cómo andas, Frank? Bienvenido, bro. Gracias por pasarte, hermano. Bueno, chicos, aprovecho de una vez aquí, las 6 personas que están acá, para decirles
que el clan que estoy en ese momento, que se llama Coatepeque, Coatepeque, clan de Casildo, está reclutando Taches 13 para guerras y CWL y juegos de clan y demás, ¿verdad? Entonces el que desee participar acá va a ser súper bienvenido. Casildo es un super líder, super tuanes, apoya muchísimo a la comunidad. De hecho, mañana tenemos un mini torneo de TH10 patrocinado por Casildo. Igual acá lo ve, mucha gente los patrocina. Y recuerden, no, que si a alguno le gustaría estar aquí en el clan de él, súper recomendado, le da tarjetas de Google Play a las personas que hagan los juegos del clan al inicio y no sé qué más, a los que donen más, tarjetas de grupo de $10 les da por temporada, como se gasta un montón de pasta en eso, es un muy, muy buen líder, así que el que desee estar en ese clan, súper recomendado. Y listo. No, Casildo, es que Casildo, tú en serio eres muy bueno, o sea, muy tuan, nos apoya muchísimo, entonces es lo mínimo que puede hacer uno, ¿verdad, Frank? ¿Verdad que sí, Frank? Nos falta como 15.000. ¿Seguís con esos superbotines? Sí, todavía sigo con suerte. Bueno, ya no. Frank, usted no quiere venirse aquí a hacer. Ya tiene clan para hacer CWL, Frank. ¿Por qué no se viene aquí donde Casildo? Se viene aquí donde Casildo y se gana una tarjeta de Google Play por hacer puros plenos. Y así apoya a Casildo y se apoya a usted y toda la historia. Pues hoy Kane no se pasó, me siento estafado. Aquí Kane. No, chicos, recuerden dejar like. Frank llegó, apenas venía terminando de mi charla de inglés. ¿Vieras el clase de inglés que acaba de regalarle a la gente? Sí tengo F, bro. Y no sabes si algún TH3 se busca, mándalo para mi Casildo. Que me ponga un DM a mí o si no a Casildo o lo que sea. Tengo que usar un veneno ahí, si es cierto. Tíralo ahí a lo que caiga. Oh, bro, you speak English. Oh. No, es que llegaron un montón de ¿cómo se llama? De tipos de la India y así. Entonces estaba hablando con ellos. Claro, yo hago que hable inglés porque legalmente no sé, digamos, yo tiempos verbales y gramática soy en la piedra, pero algo. Si Gamers YouTube, qué buena, crack. ¿Qué onda, Si Gamers? Bienvenido al stream, bro. ¿Cómo andas? ¿Desde dónde nos saludas, crack? Yo fuera con mucho gusto, pero me da pena hacer puros planes y así no se puede. Mejor deja que le caigan a los demás. Dale. Sí, yo entiendo a Farsel, porque Farsel fijo se planea todo y no deja a nadie, no deja a nadie sin rival, entonces sí. Como en TH11, que también es un pro. Farsel es payaso, bro. Hola, Wampi, bienvenido, bro. Bienvenido, Wampi. Primera vez que te veo, creo, en el canal, Wampi. Espero que te guste el contenido y prometo pro farming y demás, pero espero que te guste ahí el ambiente y la historia. Cuénteme, chicos, ¿de dónde son? ¿De dónde eres, Vampy? ¿Dónde eres, Si Gamers? ¿Dónde nos visitas? Yo soy de Canadá. ¿En serio, Frank? Pero tú no eres tico, mae. Yo juraba que eras tico. Me siento robado, digamos. Vampy con un corazoncito de hola. Sí. F, porque nadie me ha estado donando la cosa esa, la super arquera. Ahora sí, nuevo. Ah, que no, ni cocho cuarto seré gamer. Ya te he visto acá, bro. Gracias por pasarte, amigo. Muchas gracias, en serio. O sea, necesitamos bajar copas, así que vamos a ir bajando copas, porque ya tengo muchas copas y ya me van a ir apareciendo menos cosas.
Pero entonces, ¿dónde eres, Frank? Porque no eres canadiense, ¿o sí? Porque hablas demasiado bien español, entonces no creo que seas canadiense. Vives en Canadá, pero eres de... Bueno, ¿naciste en qué? Yo soy tico, crack, eso es, más, solo nos ocupamos gente tica, eso es. Tico representing, papi. Bueno, más les recuerdo ya a todos los que están ahí dejar su like para que YouTube recomiende a otras personas. Y si se pueden suscribir, súper agradecido es eso. Vamos, un botinazo así. Un botinazo así. Vamos a atacar por aquí. ¿Por qué? Yo no sé, pero porque sí. Tiramos el veneno una vez porque si no se me va a olvidar. Y vamos a tirarlo. Y ya quito lo que caiga. Ok. Todo ahí a... Hasta la madre, tiramos aquí la primera furia. Nah, sí, soy de Canadá 100%. Ah, sí, huevón. Farsol, ¿tú estás ahí, bro? Ya te fuiste a mimir. Guillermo Andrés Garda Cuevas, ¿cómo andas, bro? ¿Cómo andas, Guillermo? Bienvenido al stream, bro. ¿Cómo estás, bro? ¿De dónde eres? ¿Dónde nos saludas? ¿Qué mae? Es un tico, un canadiense, así como Frank. Canadiense de la salada. A mí que Frank es más criollo que gallo y pinto legalmente. Ese mae no creo que sea de Canadá. Páseme su DNI por privado. Ah, te creas. Y ay, mi madre, el bicho. España, mi padre, Argentina, madre, a la puta. Qué loco. Y están y viven en Canadá, o sea, y con sus papás, Frank, pregunto. O ya son, o ya, ya es la mayor y la vara y tiene hijos y cinco pensiones. Lo buscan en tres países. ¿Cómo funciona? Vamos a Casildo P, compartiendo una repetición, atacando aquí, bien nivel. El DNI. Dice, sí, supongo que se tiene que decir DNI allá. O no sé, si es, a veces. Bueno, no creo que se diga DNI, tiene que decir ID, supongo. Es que sé que DNI se dice en Colombia y así. Entonces yo como soy de todos los países, dijo Cacha. No, nada. Ya soy mayor, ¿ves? Ya tiene cuatro hijos, cinco pensiones. Voy para los 30, a la verga. 30, Frank. Really. Vamos a Casildo aquí. Casildo más opera. Ve la caminata que se hizo. Casi se barrió media aldea. 25% ya. Aquí es ID. Sí, ID. Pero, men, ¿toda la vida viviste en Canadá? ¿O viviste después de cierto tiempo? ¿Cómo es la historia? Y qué cool. Qué cool. ¿Qué hay en Canadá? O sea, ¿en qué puede trabajar uno que se haya Canadá? Y Casildo manqueó el blind, igual le salió pleno, qué OP. Es que ese Quingol la aguantó hasta el final. Hasta el final de los finales le aguantó el Quingol OP. Bueno, vamos a ver qué más encontramos ahora. Toda la vida, qué loco. Entonces sus papás son, o sea, son latinos, bueno, latinos y español, pero se fueron a ir a Canadá y lo tuvieron a usted en Canadá. ¿Usted en su ID usted es canadiense o es de algún otro país? Vamos a ver, ¿dónde está el escudo? Ah, está dividido. Por aquí, entonces me toca por aquí. Santo aquí. Oh, mierda, qué imbécil. Bueno, ya que... O sea, ¿y esa madre? Aquí tiramos uno. Aquí otro. Y nos falta un hielo por aquí. Bueno, creo que sí se fue. ¿No juegas Clash Royale, Jeremy? Aquí sí jugamos.
Sí juego Clash Royale. Bueno, no lo he jugado, pero en esos días voy a empezar a hacer directos de Clash Royale Bumpy. Así que ya tengo la miniatura y toda la historia para el Clash Royale. Ya la tengo. También voy a jugar Brawl Stars. También tengo la miniatura para Brawl Stars. Entonces, en esos días vamos a venir con más de un juego. Así que, de una vez. A Casildo. Casildo se emocionó. Bueno, por si necesitamos. Necesitamos que esté ese hechizo de veneno, si no, no hacemos nada. Entonces, al ataque Casito. Así es, canadiense. El pasaporte también dice que nacional canadiense. Oh my, qué loco, man. Canadian man. Vamos a Casildo aquí dando cátedra para que vea que aquí en Coatepeque, puros pro. Hasta Casildo es pro. Cualquier cosa, el mínimo es $15. Así que sobrevives con el mínimo 15. Como que el mínimo es $15. Como $15. 15 mil. No, $15,000 es demasiado. Como que el mínimo es $15. No lo sé, Rick. Algo mal. Fijo, le faltó algo ahí. Vea, Frank. Vea, mañana tenemos. Aquí todos los que están acá para aprovechar. Mañana tenemos un mini torneo de TH. De TH10 en el canal a las 8:30 Costa Rica. Así que Frank, si tienes TH10, más de 20 mañana a las 8:30. Y a todo el que venga acá, prepárense que aquí voy a abrir el clan. Requisitos: estar suscritos al canal y ya. Después de que hagamos eso, tal vez el viernes o el jueves, porque mañana es miércoles, ajá, tal vez el jueves hagamos, voy a hacer un directo de Clash Royale. Está bien, Bumpy, lo quiero el jueves acá, Bumpy, sin falta. Voy a empezar a hacer un directo de Clash Royale. Si no tengo guerra de nada, creo que no tengo guerra de nada, así que ahí como a las 8, como a las 9:30 Costa Rica. Y no, el mini torneo de Tachi es a las 9:30 Costa Rica también, no 8:30, 9:30, creo que lo dije mal. En Tachi 10 doy repena, no, bro, es pro. Dice Eric Gamer, $15 diarios. No, $15 la hora. Uy, eso es demasiado. Entonces, sí, está súper caro, súper OP. Y en lo que sea, o sea, si ustedes ahí, qué sé yo, jardinero, le pagan $15 la hora, porque es demasiado. Ya me voy para Canadá. Acuérdese lavarse bien las manos, Jeremy. Exactamente, Vampy. Lávense en las manos como ping-pong. Lávense en la carita con agua y jabón, y las manos y el trasero y toda la historia. Y raja, dijo. Así el domen, pero te quedas ahí en extremis. Ah, no, pero te alejan las habilidades y toda la barra. Y si, sí, vuelto aceite, Casildo, haciendo plenos nivel Saiyajin. Yo creo que cada vez sí ya tiene que estar esa, ¿cómo se llama? Ese veneno para ir a atacar. Veneno, ya está veneno. Solo que nadie me vale. Bueno, falta un minuto, entonces vamos a ir a atacar así sin vacío. Voy, toque que necesito fijarme aquí. Ok. Listo. Nada por aquí, nada por allá. Chicos, recuerden dejar el like ahí. Se los agradezco muchísimo. Y los que no están suscrito, suscríbanse. También Bumpy y así, si les gusta Minecraft, también probablemente vamos a subir Minecraft. Entonces, ya tengo ahí varios juegos y la vara. Es que el detalle, por ejemplo, Brawl Stars, no estoy seguro si lo vaya a subir todavía, porque como yo juego con el emulador, entonces, y no tengo mouse, entonces ni me puede cargar ahí la verga jugando Brawl Stars, fijo, todo manco. Clash Royale no ocupo mucho, entonces eso sí podría. De hecho, hoy pensaba traer Clash Royale, pero y no sabía, no había hecho planes de nada, ni publicidad ni nada, entonces ahora publico algo y voy a poner algo Clash Royale y no sé. Y voy a empezar a buscar gente que usa Clash Royale para. Y es para saber qué hacen en Clash Royale. Porque yo llevo tiempo de no jugar Clash Royale. De hecho soy como nivel 10, creo. O algo así. Ahora sí ya no me aparece ni madres. Voy a tener que seguir bajando copas. Bajamos copas y sigamos bajando a ver qué. Si sí, 15 horas de limpiar de jardineros, creo que cuadran como 20 la hora por ser pesado. Men, qué bueno.
directo a la cram. ¿Dónde juegas Minecraft? Tengo un servidor aquí con unos amigos, entonces probablemente ahí vamos a jugar. Igual es, y en dispositivos, si dices eso, es en computadora, en una que se llama T-Launcher. Oh, aquí tenemos ya al fin algo bueno, algo decente para atacar. Vamos a tirarlo. Bueno, vamos a matar a mi reina de por sí. Hola, hola, Camita, ¿cómo estás, Cami? No puedo hacer bulla, entonces no puedo hacer como lobo, así como debería ser. Entonces va a sonar como lobo con diarrea. Qué depresión. ¿Cómo estás, Cami? Se viene la chica del spam. Cami, tú me tienes abandonado, Cami, estoy resentido. Hace como 5 días no te veo pasar por el canal ni nada. Ya, o sea, se lo juro que dos días más y me voy a suicidar. Aquí, acá y acá. Pinche lobo más. Eso es un lobo en la piedra, ya lo que hice. Un lobo después de 5 setas o alguna vara así, alguna puta de esas. Madre Frank, se paga demasiado, demasiado, demasiado bien en serio ahí en Canadá, qué cool, man. Aquí se paga como a 2000 la hora o alguna puta así. 2000 colones son como $5 o algo así. La hora del trabajador, así. Saludo entonces. Aquí vamos a mejorar otro muro y ya ahora sí podemos pedir. Meet Slum High. I need clan, what is your town hall, where your town hall level, bro? Man, ¿sabe qué pienso también? Por poco rip Jeremy. Hola Sebas. Hola Hunter. ¿Cómo que Hunter, Cami? Cami, es Casildo, Hunter es Casildo. Entonces, ahí por si acaso. Sí, pero es caro vivir acá también. Sí, supongo. A como se gana, también se gasta. Bueno, aquí también, aquí es caro y se gana poco, entonces es terrible. Meet Slum. Bro, if you need a clan, I have a clan for you. And, but I need, know what is your town hall, bro, your town hall level. Por aquí también $5 más o menos. Sí, es algo así. Y bueno, vamos a ver, aquí pagar un departamento para, o sea, para una persona puede costar como tal vez de 200 mil en adelante. Tal vez uno pueda encontrar algo más bajito, pero digamos que 150 mil en adelante. 150 mil son $300, como $300 por ahí. Entonces sí está un poquillo F, digamos. Bueno, me voy, ¿cómo que me voy, man? No, no irse, quedarse, como dice el meme. Frank, no creo que me vayas a abandonar, bro. No creo yo que Frank va a ser así conmigo. Igual ya casi terminamos, yo creo que ya casi se me acaba la madre esta, la aceleración. Uy, 17.000 de oscuro. Ay, la puta madre, no veo ninguna, ¿cómo se llama? No vi ningún veneno, yo ocupo veneno, yo. Qué F. Big F por eso. Ok, aquí tiramos otra furia por aquí. Otra furia por acá. Un duendecillo por acá. No sé qué tal procede. Esa reina ya se va a morir. Qué reina más pendeja, no aguanta nada. El casildo sí, el casildo. El carrito sí fue como los grandes. El casildo, qué pendejo. Ah, tenía dos valquirias.
Y yo creo que ya eso. Ya no vaya nada más. Está bien. Bueno, me llevé el oscuro que lo ocupaba, la verdad. Bueno, no ocupaba lo que me interesaba. Aquí necesito entonces eliminar uno de estos y meter uno de estos. Esta madre, no me están sirviendo. Ya casi terminamos los muros. ¿Cuántos muros tenemos? Vamos a ver aquí. Editar. Recoger todos. Ya me faltan 125 muros. OP. Al 13. Hasta ahora sí me falta bastante mejorar aquí. Defensas me faltan bastantes. Igual que tropas todavía. Me faltan mucho. Si mando los babies, después de los babies podría mejorar. Aquí no me interesa mejorar mucho, tal vez de aquí o tal vez algún hechizo. Hechizo bat, lo tengo en la piedra, podría mejorar el hechizo bat o hechizo veneno. Creo que voy a mejorar este 80.000 de escudo ocupo, o el de clonación. Sí, yo ocupo mejor de todo. Voy a maxear mi aldea y solo me van a quedar medio medio laboratorio por mejorar, eso sí, que sabe. Ok, listo aquí. Vamos a ver qué tal. Pawan Geta, hey bro, welcome to the stream. How are you? Where are you from? Bro, today I don't make the revision base of the revision of village. Today is only farming time. If you like to visit your village, subscribe to my channel and active the bell, and tomorrow or other day I make revision of village, bro. Yesterday I make a stream for revision of village, bro. ¿Qué más te gusta jugar? Vampi, vamos a ver, man. Es que yo como paso trabajando en lo que cabe, porque yo soy informático, bueno, estoy estudiando, entonces estoy trabajando en una empresa, pero como haciendo prácticas, ¿verdad? Entonces no juego mucho, yo casi Clash of Clans es con lo que más juego, y cuando tengo tiempo juego GTA y FIFA, que es de las cosas que más juego, puedo decir yo. GTA y FIFA es lo que más juego después de Clash of Clans. En su momento jugaba demasiado FIFA, pero demasiado. En un momento estoy súper enviciado a jugar FIFA. ¿Y ustedes qué más juegan? ¿Qué más les gusta jugar, Bumpy? ¿Usted Clash Royale? Me dijo que supongo que sí. Dijo que juega Clash Royale, entonces fijo juega Clash Royale. Aparte de eso, que juega también, bro. ¿Qué mierda? En este no me gané nada. Yo creo que ni siquiera me voy a la estrella. Puta madre. Como solo tenía el ejército, no tenía ningún tipo de hechizos. ¿Será que hago la estrella? Sí, hago la estrella. Bien, hice dos estrellas. Está bastante bien en realidad. Entonces, dos estrellas. No era una mierda de recursos, pero dos estrellas. Así que cool. Ah, ya completé eso. 3.700. ¿Para cuándo un partidito entonces? Bro, le diría que de una. Pero, mae, no tengo la plus. Soy un pobre limpio. Patrocíneme, patrocíneme la plus. Vampi, patrocíneme un año de la plus. Son como $30. Está baratísimo. Tres altares de centinela. Hoy podría hacer esto antes de irme.
Va a ser esta última antes de irme. Porque ya no tengo aceleración. Ah, no, sí, todavía tengo. Un minuto. Dice Christian, recién subí a TH10, acá me empezó a repotenciar. ¿Qué me recomiendas poner a construir? Recién subiste a TH10. Vea. Primero que todo, el centinela. Ponga el centinela y mejore los campamentos. Centinela y campamentos. Eso tiene que ser lo primero que puede, que tiene que mejorar. Después de ahí, laboratorio. Después del laboratorio, cuarteles. Todas las cosas que desbloquee, las cosas nuevas. Y luego ponga las defensas. Todas las defensas menos el pollo. El pollo no lo ponga todavía hasta que nele las demás defensas. Ya cuando las defensas todas sean como TH10 más o menos, ponga el pollo para que ya sea TH11. Y ya ahí va dándole poco a poco. Pero sí, primero nivele todo. Nivele todo y trate de mejorar el centinela al 5 lo más pronto posible para que ya tengan habilidad. Que le va a ayudar muchísimo, en serio. David Cepeda, hola, soy un... Ah, no, ¿cuál nuevo David? Creo que ya te he visto tres veces. ¿Cómo andas, David? Bienvenido, hermano. Gracias por pasarte. Bueno, chicos, les recuerdo a todos dejar su like, se lo agradecería muchísimo, en serio, y suscribirse al canal, al que no lo esté. Se lo agradecería muchísimo, en serio, muchísimo. Bueno, no tengo tropas, pero necesito ir a eliminar altares de centinela. Aquí no encontré nada porque no tengo. ¿Dónde está el altar? Aquí, pues este lo puedo eliminar. Entonces me acerco más. Un hit y ya no, es que más hit. A la puta. ¿Cómo puedo eliminar a esa sentinela? Póngale, reina. No, reina. Dele. Ay, qué reina más tonto. Qué reina más tonto. Se murió la reina. Ay, qué imbécil. Bueno, nada me sale bien, diría. Super arquera de Leo. ¿Ves? Ahora sí me llegan las super arqueras. Qué pendejada. Y yo no voy a poner a subir otro. Otra hora, porque no era mentira que la voy a farmear, pero bueno. ¿Juegas fútbol? Mae, sí, jugaba muchísimo, era muy mejenguero en su momento. Muy, mucho, mucho. Vamos a ver, yo de hecho tenemos en la casa, mi familia con los que vivo tienen una cancha sintética. Entonces sí jugué muchísimo, pero hace como 2 años me rompí los ligamentos cruzados. Pero sí jugaba en su momento, jugaba bastante. De hecho yo estaba, en su momento estuve jugando con las inferiores de Cartago, porque estaba en un colegio allá, entonces jugué con las inferiores de Cartago y jugué con filiales de San Carlos. Entonces sí jugaba bastante en su momento. Mae, hacer 3 rayos y tirarle al rayo del altar. Sí, verdad, más fácil. Majo, gracias Majo, muchas gracias. Voy a hacer eso, en serio. Con un solo rayo se cae. Con un solo rayo cae del altar, en serio. En persona, obvio, sí. Esa es Jeremy. ¿Qué onda, Anthony? ¿Cómo anda? Anthony Henry. ¿Dónde los visitas? Henry. ¿Eres de la CL? Es que no sé. ¿Eres el de Pitufos? Sabes hacer diseños, pero en dibujo, no de bases, digamos, para crear alguna tropa o alguna defensa. En dibujo, no, bro, yo para dibujo soy muy malo. Todo el tema que tiene que ver con diseño y así soy muy, muy malo. Yo soy más de lo que hago son como programas o cosas así por mi carrera. He recibido algo de cursos de Illustrator, que es donde hacen diseños y así, pero no me gusta, entonces no soy tan bueno. ¿Ustedes? Cuéntenme, ¿ustedes? ¿Ustedes juegan por alguno? ¿Alguno aquí me jenguea? Alguno acá diseña, le gusta dibujar o cosas así, o tiene algún tipo de talento oculto, un arte ahí distinto. Porque yo jugaba mucho bola en su momento y me jodí la rodilla, pero nada más.
O sea, ¿dónde está Centinela? Centinela dice que tiene. Pero es que no, es el altar, lo ocupo saber cuando. Bueno, no importa. Voy a hacer mis rayos. Lo voy a poner aquí. Pero no los voy a gemear, digamos. Voy a ver qué sale. Nada por aquí. Nada por aquí. Tachón, ¿dónde está el altar? Ese compa no tiene ni centinela, ¿verdad? No, no tiene, F. ¿Te gustaría que volvieran los muros de hace años en TH10 o que saquen el TH14 con esa temática de diseño de esos muros pasados? ¿Cuáles? Los que eran como. Es que, vamos a ver, en TH10, ¿cuáles eran los muros que habían? Que eran como eléctricos. Porque si eran esos, eran, a mí me encantaban. Sí, creo que eran los eléctricos. Los muros eléctricos, creo que eran esos. Eran demasiado cool. Y cuando los sacaron y pusieron esos, me dio tanta cuadra. ¿Qué pasa en la rodilla? Menisco, no. Los ligamentos cruzados, pero los internos. Entonces eso es más jodido todavía. Solamente con la operación me lo pueden arreglar, entonces me jodí bien feo. Hola Gabriel, ¿cómo andas, bro? Bienvenido al stream, Gabriel. Aquí tenemos a Gabo, representing. ¿Cómo estás, bro? Gracias por pasarte. Nada por aquí. Ay, aquí, eso es lo que ocupamos. Sería con 3, con 2, o sea, 2, sí, con 2, con 1 yo creo que inclusive, y ya nos vamos. O tengo que eliminar, ajá, sí, solo eliminarlo. Esa reina, sí, toda la vida para que salga. Me puedo morir y nada que sale esa reina. ¿Cómo es otro altar? Ese está aquí, pero está muy lejos. Y me da hueva. Ese está muy en el centro, así que no. Uf, qué valor. Sí, en su momento yo vieras cómo me dolió. Y digamos, más que. Oye, aquí está este, qué bien. Y más que yo soy era demasiado fiebre a jugar bola. Muy fiebre. Y teníamos cancha sintética, entonces yo pasaba todo el día jugando a la casa. Y cuando me jodí. Los ¿cómo se llama? Los ligamentos. Fue terrible. Porque fue, o sea, casi que me jodí por estar de mejenguero. Porque haya jugado 3 mejengas seguidas, 3 partidos, digamos, seguidos. Y volví a jugar otro, digamos. O sea, por no sé, por mejenguero, y me jodí. Entonces no hubo mucha cuadra. El Tachi 14 digo que será color verde fosforescente. El TH14, yo digo que el TH14 sí tiene, puede ser verde, sí. Sería una buena temática. ¿Usted cree que sea verde? Es que puede ser verde. Yo digo que el TH14 más bien va a ser como negro. Como negro, así, para que sea bien monstruo, bien loco. Hay followish. No. Yo creo que aquí no funciona el followish. Creo que esos de ¿cómo se llama, Henry? De esos de Facebook. El followish. Henry, y no me dijiste. Saludos desde Ecuador, brother Jeremy. Saludos. Saludos a Alacrán. Eres de Pitufos, ¿no? O de aquí, de Coatepeque. Eres Alacrán. Facebook. Ah, bueno, si me quieren seguir en Twitter y Facebook y todas esas cosas, es Facebook. Bueno, pero hay Facebook. Ese TH negro le combinen los muros eléctricos. Me gustaría, o sea, sería cool un TH negro. Imagínense qué cool un TH negro así como. No sé, como
que vaya un tema oscuro, digamos, con Elixir, no sé. Que sea dorado, como tipo ese Castillo Clan. Vaya, Castillo Clan, imagínense, además, saquémoslo de aquí. Imagínense el castillo, que sea tipo ayuntamiento así. Ese mismo, soy brother, qué buen canal. Gracias, bro. Muchísimas gracias por el aguante, bro. En serio. Muchísimas gracias por el aguante. Esos comentarios lo ayudan muchísimo a uno a seguir creciendo poco a poco. Pero sí, imagínense algo así. Un ayuntamiento así, doradito, con esto. No sé. Puede ser que tenga algún tipo de producto químico o algo ahí arriba. Sería bien cool. ¿Te gusta el anime? No, bro, no me gusta. Te mando una foto a tu Instagram, espérame. Ok, bro. En Instagram solamente escribes ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre de el signo de admiración? Signo de admiración, Instagram, y ahí te aparece. Deberían ahí sacarlo. Pero ya hay color negro, no creo que saquen otro color negro. Sí, buen punto. Pero tal vez no un negro igual que el otro. Y tal vez yo pienso que, bueno, sí, es que eso sí. Es más, ya le digo cómo exactamente lo sacan. Creo que así, debería aparecer. O tal vez no lo tengo, yo tengo el de Twitter. O tal vez el Nightbot no está funcionando y no quiere hacer nada. Pero yo antes sí lo vi que apareció el Nightbot en su momento, ¿no? Si por ahí andaba. Ok, solo el Twitter. Creo que el Instagram no está sirviendo, solo el de Twitter. Entonces, si quiere me puede mandar DM al Twitter, bro. Es que si no es así, si no es negro, ¿cómo cree que sería entonces? Porque blanco no creo que lo hagan. No sería tan monstruoso. ¿Sabe cómo sería cool también que lo hagan? Así como ese color. Como el color, digamos, como moradito. Sin el blanco. Como un morado así. Imagínense agarrando este rosadito aquí con el morado así como tal. Tal vez sea bastante, bastante cool. Sí, yo pensaba que negro con dorado sería, pero sí es cierto, ya el TH9 es negro con dorado, entonces difícilmente vayan a ser un igual. Ya tenemos 4000 y resto de puntos, casi que lo hubiéramos hecho hoy casi. Ah, tal vez atacando en la otra cuenta esta terrible de oscura. Es un multijugador, así que no funciona. Las suyas es que no hay dobles en enfrentamientos. Gana 5 enfrentamientos. Vamos a ganar 5 enfrentamientos. Vamos a hacer esta madre arque. De aquí ganamos uno, que pro. Y Karma le pondrían una gigaballesta negra. Es que... ¿qué podrían ponerle? Tal vez un tipo pollo, algo así. Un pollo negro todo violento. Que sea como otra vez tipo mortero negro, no sé. Tipo un mortero. No sé. Yo realmente no podría ser diseñador. A mí no se me ocurre ninguna idea así como que wow. Imagínese una gigaballesta. O sea, que abarque un super rango sería, pero wow, sería demasiado loco, digamos. Sería demasiado cool una super gigaballesta. La HCP ahí como un águila gigante. Sí, eso pensé, digamos, un águila gigante como el pollo, digamos. Solamente que sería el ayuntamiento blanco. Y un ayuntamiento blanco creo que no iría tan cool. ¿Qué te motivó a ser youtuber? Buena pregunta. Vea, yo toda la vida chiquitillo, bueno, chiquitillo no,
ya cuando tenía como 14 años. Yo decía, qué chido hacer youtuber esta gente, digamos, yo lo veía tan fácil, yo decía, pero es tan chido, digamos, poder hablar con mucha gente y toda la historia, conocer gente de otros lugares. Entonces yo sería bastante cool. Y de Clash of Clans, por ejemplo, yo pasaba viendo muchísimos directos. Toda la vida vi directos de Clash of Clans, y más ahorita. Y empecé a ver un montón de directos y directos, y yo cada vez decía, qué cool, qué cool, qué cool. Y vi a Calvo, por ejemplo, a Calvo y a Guillén y ellos, y les pregunté a ver qué. Y yo y ya vi que tenía la compu como para hacer los streams. El internet es lo que me falla, pero ahí más o menos se puede. Entonces, creo que eso fue lo que al final dije, no, sí, sí puede ser. Y ahí vamos dándole. No muy bueno que digamos, pero bueno. Dice, bueno, me voy, Jeremy, nos vamos, camino que te. Buenas noches, Sebas, gracias por estar por acá. 15 casillas a tierra y a aire, imagínense, qué loco. Puede ser un color mate. O 20. ¿Cómo? ¿Qué? 15 o 20. No sé, pero que haga sin daño, pero brutal, imagínense. O sea, que sea que como, wow. Pero es que supongo que para eso tiene que haber también meter algún tipo de tropas o algo así diferentes. Dígame más bien, ¿qué creen ustedes que sea la siguiente super tropa? ¿Será que vayan en orden y haya una super zanahora o un super... Imagínense super globos. Imagínense lo roto que puede ser super globos. ¡Qué cool! Un Lalun con super globos. ¿Y cómo puede ser un super globo? Que explote y que cuando explote salga un rompemuro. No te creas. No sé. Cuando le suban un hiel más al castillo, podrían llevar dos pecas. Uf. Te sale dos pecudos ahí. Dos pecas. Sería cool. Super Valkyria. Ah, sí. Cierto, Cristian, cierto. Yo ya vi un spoiler ahí de la Super Valkyria. Y yo recuerdo que haya visto la Super Valkyria y la Super Arquera. Y como ya salió la Super Arquera y fue exactamente igual como salió la Super Valkyria, probablemente sí sea. Sí sea la Super Valkyria. Sí, eso sí, Cami. Si sacan un Super Globo fijo, lo ponen que lleve como 60 de espacio. Una estupidez así. No creo que Super Peca ya hay uno. Igual es que imagínense, si un globo lo ponen y fijo va a pesar un montón, digamos. Imagínense cuánto cambio puede quitar un Super Peca, fijo como 100. Terrible, terrible. Creo que ya le gané a este compa. Ya, ríndase, ya le gané. Que 2 de 5. Nada, Super Globo iba muy OP para que lo sepan usarlo. Yo le doy al mixto, mi favorito. Nada, David. El mixto es para mancos. Por eso yo uso mixto. No, yo creo que el ataque más manco ahorita. Está más manco, no, más roto es este que. No sé si ya vieron el video que se dio eso loco. De brujas en Tachonce, hablando verdad, en Tachonce está demasiado roto. Rico Torres, así ponen eso. Ya tenemos a Mechu y a Rico Torres haciendo de una vez plenos con super globos. Con dos super globos se va a arriba una aldea, fijo. Un 50% con la caminata de la reina y el otro 50% con los globos. Super Hawks. Ah, se sabe. Y sean. Que sea un montapuerco con dos maes arriba. O con un mae con cuatro manos. Y que tenga un martillo en cada lado. Y pues qué cool, imagínese así con un martillo en cada lado. Entonces que le haga doble daño. Oh, estaría bien cool. Y que quiten 10 de espacio. No fijo, como 15 van a quitar si los meten. Creo que en este sí vamos a perder.
Sí, perdimos. No, perdimos por 5, mierda. Los dragones con bats, sí, el drag bats está bastante roto. Pero en qué TH. En realidad los drag bats están bastante OP, pero hay que saber gestionar bien las congelaciones, si no de nada le van a servir a uno. Yo con dragones estoy bueno más o menos, pero con más con Zap Drag o Zap Quake Drag o algo así. Qué loco. Qué loco las ocurrencias que le agarraron ustedes. Y el que se nos fue, ¿cómo se llama? Vampi. Ya Vampi se puso modo ninja o se fue a dormir. Qué loco, ¿verdad? ¿Cómo Supercell abandona cierto nivel de ayuntamientos? O sea, ayuntamiento 8 y 7 y esos ya casi que ya están fuera. O sea, no han sacado nada nuevo así como para ellos y ya están rotos, o sea. Ayuntamiento 8 con dragones o con matapuercos es pleno fijo. Ayuntamiento 9 con brujas o la luna es pleno fijo. Ayuntamiento 10 con dragones es pleno fijo. Ayuntamiento 11, ahorita con esas brujas que sacaron, es pleno fijo. Entonces, qué F. Necesitamos mejorar esa máquina bélica. ¿Y con lo que mejoramos? Pirotecnia o almacenes, mina de gemas, sí, mina de gemas para que me dé más gemas. Ya lo decidí. Super hechizos creen que saquen. Ah, no sé. ¿Cómo funcionaría en super hechizo? Está difícil. No creo yo que saque super hechizo. Estaría un poco complicado. Pero, o sea, no está loco. Pero sí estaría. No sabría yo cómo poner super hechizos. O cómo creo. O sea, si pusieran super hechizos, ¿cómo creería que fueran los super hechizos? ¿Viste? Porque si pusieran. No sé, o sea, más espacio, pero qué. Ojalá haya un fito, haya PH10 o saquen cosas nuevas. Es que la vida nocturna, yo siento que no han sabido pegarla, digamos, porque si usted ve, ningún creador de contenido está pegado en la aldea nocturna o algo así. Hay demasiada poca gente que sube cosas de aldea nocturna. Por ejemplo, a mí no me gusta. A mí la aldea nocturna no me se va nada. Skin gratis de máquinas de asedio con cada 4 meses. Cada 4 meses tuve máquina con skin de camuflaje. Eso sí es una buena idea. Sería cool. O sea, yo lo que quiero es que saquen en el pase de oro, que saquen un paisaje. Porque bueno, aquí no tengo el paisaje, pero en la otra cuenta sí tengo el paisaje. El otro TH10, 11, perdón. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Mira qué cool. Una skin como, imagínense qué chido, una skin que sea como color, ¿cómo se llama? Como color rojo aquí. En vez de eso, que aparezca algo como de lava. Y aquí, no sé, sería cool. Es que esa aldea nocturna, no, legalmente, nadie usa esa aldea nocturna, es que es la perecilla. Nos faltan dos, vamos a ir a atacar dos, a matar dos más, dijo. Por eso es que a mí, cada mes ataco, si no por más. Exactamente.
Es que realmente esa aldea está más abandonada que la hija de la Llorona. Legal. Aquí hay uno aquí. Vamos a ver si mandamos eso para acá, a ver qué. Y se me van a morir esos gigantes como en 2x3 fijo. Pero bueno. Que vayan entrando. Vamos, completa los ojos del clan, eso es Henry, tengo que completarlo, no hay que hacer tan latilla, ¿verdad? Hay que aportar algo. Y tú, Henry, ya completaste tus juegos. Entonces, eres de pitufos, ¿verdad? Es que al último me dijiste sí, pero yo te he dicho que si eras de pitufos o ninja del clan y no sé si eras de pitufos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que así lo vamos a planear. Ah, no, no lo vamos a planear. Ya lo mufé. Me mufé yo solo. Qué pendejo. Eso es lo que vamos a esperar aquí por aquí. Porque la vez pasada me mandaron con un 69, que volaré yo con un 64. Soy de tu clan, brother. De tu clan, ¿a quién soy yo en ese momento? De clan de Casildo, de Cuatepeque. Ok, listo. Ganamos. Solo nos falta una. ¿Cuánto nos falta para terminar los juegos de clan? 4000. Aquí hacemos esto, son 200. 600, nos falta como 400. Ya no ocupaba aquí nada. Solo por la necesidad de estar pidiendo, hijo. Y es que se me hizo un millón y algo. ¿Puedo mejorar algo? Ah, la mina. Qué estúpido. ¿Qué te parece una guerra de youtubers versus subs? Unos 30 youtubers versus 30 subs más fuertes. Sería cool. Alacrán, alacrán, ¿cómo andas, bro? Listo. Sí, tú decías alacrán. De hecho, yo te dije que hicieras alacrán antes y me dijiste que sí, ahí fue. Gracias, bro. Alacrán, ¿y dónde eres, bro? No me dijiste dónde eres. Crack. Cristian, sería buena la idea. Yo podría, de hecho, intentar. Vamos a ver, hablar con algunos. Los que yo tal vez diga que sí se apunten, porque yo sé que. Tal vez Galaxy, tal vez Guillen, Mike, Firesoul, tal vez Steve. Todos ellos tal vez se apunten. Podría decirles. ¿Y cómo se llama Alacram? ¿Tú no tienes H10, Alacram? Porque mañana tenemos un mini torneo de H10 patrocinado por Casito. Entonces, si quieres pasar, el que sea aquí, que tenga TH10, mañana lo esperamos en el metroneo. Superhero 80. Espero que el manco ese que me está atacando me haga como un 10%. Vamos a ver cómo me planean. No, mierda, si me planearon. ¿Qué es that? Vamos, ocupo ganar una vez más. Ay, men, aparecen esos men que están todos rotos. Ok, esto por aquí. Este chispito, vamos a mandarlo por aquí. Para hacer chispitas. ¿Con máquina o sin máquina? ¿Cómo que no sin máquina? ¿Qué dije yo? Fijo, ya dije a alguien y se me olvidó. Ah, ok, listo. El mini torneo de TH10. No, sin máquina. Todo SL.
Tengo un TH11 y un TH13 principal, ese es lo que tengo. ¿Qué? TH11, pues que TH11 no. TH11 hice la última vez, entonces no podía hacer dos veces de TH11 seguido. Probablemente sin máquina, pero déjenme darlo con Casildo, porque si no puedo decirle a Casildo que me diga algo con Casildo y luego de TH10 que salga todo y a matar. Y a matarse. Bien, le ganamos. Ya lo completamos. Ya listo, vamos de aquí. Ya no quiero estar en esta aldea. Va. Para mañana el mini detache. Exactamente, mañana a las 9 y media Costa Rica. Pero ya eso duró mucho. Voy a dejarlo así. Mañana hago esos 500 que faltan. Voy a ir a atacar ahora sí, nada más. Atacar para cerrar esto. Vamos a donar aquí porque no hay que hacer ratillas, hay que donar. Recuerden, chicos, siempre donen, no hacen ratas. Así. ¿Qué te falta para que complete? Sí, pero no sé. Pero es que, bueno, tú me dices, si no lo completo, si no lo completo, voy a completarlo mejor, porque si no mañana no lo voy a completar, mentira. No lo completo. Aguanten ahí un ratito. Vamos a ir a la aldea multijugador. Ok, esa tal vez la puedo hacer rápida, ¿verdad? 75 tramos. Ah, pero eran de muros. Mierda. Ay, men, la cagué. Eran de muros, ¿verdad? Sí, muros. Ya sé, voy a pedir entonces. Voy a pedir aquí. Voy a pedir el arroja piedras. Para destruir muros. No sé qué manda arroja piedras. Dale, voy a terminar esto, sí, porque si no, no va a terminar. Bueno, chicos, los que están ahí no le hayan dado like, dale con todo. Pueden apoyarme con un like, se los agradecería muchísimo. Alguien que me dona. Alacrán, ven y dóname un Storm Slammer, una roja piedras. ¿Cuánto tache tienes? Tengo dos tache 11, un tache 10, un tache 7 y un tache 6. Ay, ya podemos mejorar otro muro. Ya me faltan 126. Vamos a ver, en este directo hicimos eso. Tal vez en otro, en un par de directos ya mejoramos toda esa parte aquí. Ya cerramos aquí. Ya faltaría todo eso del centro. Pero sí, ya estamos a punto, sí. Aquí me faltan tres dos duendes por acá. Sí. De nada, crack. De nada, bro. ¿Roberto tiene Storm Slammer? Ah, no, está H10. Sí, en definitiva necesito un slammer. Casildo ya se juega a mil fijo, digamos. Pero alguien me da slammer. Alguien me da slammer.
Alacrán, alacrán, alacrán. Pues 75 tramos de muro es mucho. O sea, tendría que. Tiene que ser mínimo 2 ataques. Bueno, encima que se aprueba 2 ataques, yo creo. Pero sí está un poco difícil, la verdad. Existen o Team Queso. Creo que son muy distintos. Pero sí prefiero a Existen más que todo por ser latinos. La mayoría. Y porque ahí tenemos a Mechu. Y Mechu es costarricense yo también. Entonces, apoyo Tico mutuo. ¿Existen o Team Queso? ¿A cuál apoyas, bro? ¿Cuál prefieres? A 900.000 me da este. Vamos a eliminar. Vamos a eliminarnos. Ok. Ahora tiramos aquí a este lado. Y los mineros aquí. Aquí el slime lo vamos a tirar aquí y el minero aquí. Furia sanación, congelamos aquí para que dure más el slime. Vamos, slime, rompa más muros. ¿Cuántos muros puedo haber roto? Como 20. No sé cuántos muros hicimos ya. Sí, también, bro, tenemos muchos latinos y quedaron top 2 del mundo. Sí, son una máquina legalmente. Yo no sé si tú viste ahora que, ¿cómo se llama? Que Rigo Torres subió un video de cómo se hablan ellos ahí en mensajes y todo, demasiado bueno. Uy, ¿quién acepta a Camille? Comemos a Cami. Yo no puedo aceptar. ¿Cómo se llama? Alacrán, estás ahí, bro. Esto quería aceptar a Cami para que me den los slammer. Corta tú. Cami, ¿cuántas cuentas tiene usted, Cami? Pues tiene como 1000 cuentas, ¿verdad? F. F porque nadie aquí ya lo aceptaron, yo creo. Ah, huevo. Eduardo. Dos minutos que vamos a demir porque me hueva. Dame, ocupo el slammer. Dice, sí, yo lo vi, no podría hacer eso. Me pongo muy nervioso en ataques todos organizados. 3, 6, 9, 12. 1 a las 3, 6, 9, 12. Solo me faltan tacheos en Asia. Gracias, Camita. Sí, yo lo estoy viendo hoy, digamos, 55 minutos y me lo tiré entero. Yo sé que ya no estoy de ver videos largos, pero estuvo muy loco. Uy, men, ¿ves? Este men sí podemos reventarlo con muros.
no sé, si le tiramos aquí, aquí se quita unos. Desde aquí se quita uno, se quita uno, se quita uno, se quita uno. No, si no sé. Creo que sí, no sé. Le tiramos aquí todo para que se quite esa harina rápido y que el slammer empiece a quitarse a lo loco. Ok, el slammer se ha quitado los muros. Otra furia por aquí. Vamos a slammer otro hit. Bien. Otro hit. Otro hit con muros. Otro hit con los muros. Bien. Ah, sí, sí, sí se quitó bastante. Creo que con ese ya llegamos. Bueno, manda huevo, yo creo que sí. Damn, sí. Hello, Clash of Magic, bro. Welcome to the stream, bro. How are you? Ok. Faltan 200. 200, pero tiene que ser de la nocturna. Gana 3 enfrentamientos. No sé qué, destruye 150 tramos de muros en enfrentamientos. Vamos a hacer este que no tengan que ganar. ¿Y qué hacemos para ganar? Simplemente ponemos un montón de super rompemuros. O sea, quitamos esto y ponemos más super rompemuros. Aquí esperamos 1, 2, 3. Ponemos estos compitas aquí al loco. Aquí y mandamos aquí, mandamos aquí, mandamos aquí, mandamos aquí, aquí, aquí. ¿Dónde más faltan? Aquí mandamos otro y aquí mandamos otro. Dice: Do you know me? Yeah, bro. I know what is you. You yesterday stay here, no? Bueno, llegué tarde. Dale, Kevin, pero llegaste, bro. Dice, tu clan ya lleva casi los 200.000 puntos, el mío solo cumple 35 de esos días, ya no hicieron nada. Aquí sí son bastante buenos para... Sí son bastante buenos para ese tipo de juegos de clan y cosas así, bastantes, la mayoría de hecho. Ay, qué, bueno, no, dice 90, ya, qué rápido. Sí, veamos. Todas las personas que hicieron 5, Baracrán fue el primero. Alacrán, Eduardo, ¿verdad? Todas las personas que han hecho 5000 puntos. 26 personas de clan hecho, demasiado. I need player for CWL. You need clan to game, or you need players for your clan, bro? And then Clash Clan. Dale, bro. Dándole fuerte al Minecraft. Ah, no, pero qué tonto, yo me iba a esperar ahí a que... qué tonto, yo me iba a esperar aquí a que se hicieran las tropas y no. Bien, esas son las que ocupo, que estén así para poder entrar bastantes muros. Tiramos unos gigantes, tiramos unos de estos aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Yep, I need member.
Hey bro, but what level of town hall you need, bro? Pero member of players for your clan, right? Or you need clan to play CWL, because in this clan or need people town hall 13 to play CWL. I am town hall level, and if you need to I help you, I go to help you, bro. But I am. Vamos, gracias Camita, gracias guapa. Okay, y damn, me faltan 100 más y nos vamos y lo fuimos. No 100, este es. 6 cañones doble en enfrentamiento, 6 son muchos. 50 tramos de muro, eso lo ocupamos. Ah, estructuras eran, bueno, no importa. Man, acabo de probar la estrategia que hizo, que es demasiado OP. Sí, es demasiado OP, es demasiado, demasiado rota. Minimum Town Hall 11. Ok, if I am Town Hall 11, if you need to I help you, I go to help. You have Twitter, Clash of Magic, bro? Send me. ¿Te gusta el freestyle? Sí, bro, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Soy súper aficionado al freestyle, demasiado. Yo digamos, me decía, digamos, de cualquier tipo de batalla y yo se lo digo, y yo se lo digo que la he visto, estoy seguro. El freestyle es mi género favorito, pero más como batallas que como rap. Penazo, no tengo la habilidad de entender. Sí, está demasiado roto, demasiado roto. Can you come? Y ese modo gringo, siempre lo tenemos activado. Clash of Magic y grade me for Twitter, o type me for Twitter, bro. Follow me and then grade or type with your name, bro. Dice el minuto de doble tempo Jace versus Strike está exactamente. ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué pasa con tu doble tempo, con tu flow y con tu push line? ¿Qué te pasa, Strike? Muy demasiado bueno, muy pro. Y eso que yo no soy fanático a la Liga de Perú, pero sí estuvo muy roto. This is your tag clan, bro. Wait, Clash of Magic. Pero es que yo, por ejemplo, en la FMS Argentina, yo era super fiebre a los minutos que se hacía Dani en su momento, en el 2018. Demasiado bueno el Dani. La FMS Perú la gana Jace OJ, ¿qué opinas? La gana Jace. No creo que J le gane a. O sea, no creo que J. Porque J perdió con Lichen en la última. Se la lleva Jace, yo creo. Si Jace se pone a modo P, se la lleva Jace. Si no, no sé.
¿Tú qué dices? ¿Quién se la lleva? Subam Yadav. Hi bro, welcome to the stream. Aunque necesitamos destruir más estructuras. Give me your clan. You need clan, bro. Tienes tu clan activo porque no completamos los juegos del clan. ¿Y qué ayuntamiento eres, Kevin? You join or not, can you tell? You are leader? In this clan, no. But I have a other clan whom I am co-leader. Clash of Magic, I join tomorrow or in these days. But with this village, with this town hall, right? Y bueno, chicos, completamos los del clan. Conseguido. OP. Llegamos a los 5000. Dice, ¿viste una imagen que decía Johnny B? Todos sabemos que Scone se bajó de FMS por temor al ver enfrentarse con Necros. Buen meme. ¿Qué putiza le pegó, cómo se llama, Necros a Scone, verdad? En el Good Level. Mamá. Te lo digo raro. ¿Cómo es? Mi papá es de una tribu pigmeo porque están enano. No me no es mi culpa que esa puta tenga gustos raros, dijo algo así. Está maldito. I will wait. Ok, bro. Wait me. Bueno, gente, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya hicimos los juegos de clan y ya estuvimos bastante rato. Así que, de nada. Simplemente queda agradecerles por estar aquí. Y vamos a terminar la transmisión en este momento. Vamos a despedirnos de Clash of Magic. Tomorrow or in this day I go to your clan, bro. When start the CWL. Oh, 1 week. No problem. But with Town Hall 11, I'm going to end the stream. Tomorrow have a tournament of Town Hall 10. If you like to stay here, and goodbye, and thank you for stay here, bro. Solo Perú puede ganarle a España 3 veces en Good Level. Demasiado, demasiado bueno, la verdad. Bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo directo. Bye bye, chicos.